dentro de las chuladas que YouTube está haciendo en contra de sus propios clientes, o sea, nosotros, los dueños de canales, está el de suscribir a nuestros suscriptores. Esa es una de las razones por las cuales la conspiración de la verdad no ha subido de audiencia. No es una especulación, es un hecho que yo ya investigué y es comprobable. Si ustedes tienen la intención de ayudar a este canal porque les gusta y les interesa, por favor revisen su suscripción y aprieten la famosa campanita para que se enteren cuando hay nuevos videos. Eso nos ayudará mutuamente. Bueno, mis queridos amigos, piensen en esto. Tal vez el hecho de que esa bandera de Canadá tan hermosa esté totalmente desgarrada, justo en la cima del Monte Benson, es un símbolo, una idea de la actualidad, de la realidad que nuestro planeta vive. Pero dejemos de ser tan negativos. Las metáforas las dejamos para después. Lo que yo quiero mostrarles es la promesa que les hice en un video pasado recientemente, en donde les dije claramente que iba a escalar el Monte Benson el día de hoy, sábado 29 de septiembre. Y aquí estamos, en la cima del monte. Es un verdadero gozo. Es un reto cumplido para mí, en muchos sentidos. Mi vida está cambiando por completo. Mi vida es maravillosa. Ya. Oficialmente. Y el mostrarles una circunferencia completa de este monte, de su vista, y la ciudad de Nanaimo, abajo. Tenemos que irnos ya, luego hablamos. Bueno, muy rápido quiero aclararles que no pude continuar haciendo ningún video en la cima del Monte Benson, como ustedes lo pudieron haber visto ya y escuchado. Se cortó de repente mi video, tuve que salir corriendo porque ya me habían dejado atrás. La situación es que yo pertenezco a un grupo que lo hace como ejercicio, no como paseo, entonces pues no nos quedamos mucho tiempo. Pero yo tenía muchos deseos de hacer este video para ustedes, para cumplir mi promesa de que se los iba a mostrar. Y hay algo muy triste que quiero apuntar muy rápidamente. Ustedes lo están viendo ya aquí en pantalla. Y me refiero a la desgraciada, deplorable, corrupta deforestación de nuestros bosques en todo el mundo. Es muy triste, como ustedes lo pueden ver, todas esas áreas de supuesta deforestación controlada. Vean simplemente la cantidad, lo triste que es verlo, y luego lo comentamos. Piensen en ello. Queridos hijos míos, piensen en ello.